Chicos, recibí a Roberto en la consulta. Él tenía dolor de espalda, dolor en los brazos, hormigueo y pérdida de fuerza en la mano. Una resonancia magnética de la columna cervical no reveló nada, pero el paciente sigue creyendo tener el síndrome del túnel carpiano torácico. ¿Y cómo vamos a diagnosticar este problema con precisión? Comprende lo siguiente. El síndrome del desfiladero torácico es una compresión de los nervios y vasos sanguíneos después de salir de la columna vertebral. La resonancia de columna cervical no detecta el problema. Lo que necesitamos hacer es identificar el lugar de compresión de estas estructuras. Por lo tanto, las pruebas útiles para este diagnóstico son la angiotomografía de los vasos cervicales, la resonancia del plexo braquial y la electroneuromiografía, que detecta una compresión, una lesión de los nervios, cuando ya está más avanzada. Además, algunos de estos exámenes también descartan este diagnóstico y favorecen un diagnóstico diferente, por ejemplo, el síndrome del túnel carpiano, que es una compresión del nervio en la mano, una compresión del nervio en el codo. Entonces, estos exámenes, además de mostrar el síndrome del desfiladero torácico, excluyen otras causas. No sirve de nada hacer una radiografía de la columna y luego no mostrar la hernia y pensar que no hay problema. Si te gustaron estas informaciones y quieres saber más sobre el síndrome del trasero del tórax, por favor dale like y sigue el canal.